La historia que en esta ocasión te voy a contar ha sido escrita por Chemo San Juan, basada en hechos de un suscriptor anónimo. La abuela que se convertía en una bruja nahual. La experiencia que quiero contarles ocurrió en un humilde rancho del estado de Veracruz en el año 1970. Para ese entonces yo era la nieta mayor y tenía 19 años de edad. Mi abuela, que vivía sola en una cabaña hecha de maderas, estaba algo enferma, ya que supuestamente había sufrido una caída de un árbol y se había fracturado algunos huesos. Desde ahí fue cuando comenzó lo sorprendente de este caso. Para empezar, ¿cómo una anciana trepó tan alto? ¿Cómo fue que se cayó? Mi padre fue notificado del accidente de la abuela, pero él no quería ir. Argumentó que a unos minutos vivían sus otros hijos y que de seguro ellos la ayudarían. Pasaron 3 días y la abuela seguía ahí en su cama, enferma y postrada, donde nadie de sus hijos fue para ayudarla. Ante la negativa de mi padre de no querer ir y de que ningún otro familiar aceptó cuidarla, tomé mis cosas y me dirigí para el rancho de Veracruz en Misantla. Aún estando mal herida, ella no quería ir a un hospital. De hecho, pagó mucho dinero para que un médico la atendiera en casa. Lo curioso de esto es que no sé de dónde lo sacó, pues ella nunca había trabajado hasta que falleció mi abuelito. Ahí el doctor me dijo que por ser mayor y por las fracturas expuestas, ella no podía ya estar sola. Así que sugirió que alguien de confianza la cuidara hasta que pasara lo peor. En pocas palabras, no tenía muchas esperanzas de vida. La abuela tenía 67 años en ese tiempo. Por eso los médicos dijeron que la teníamos que cuidar mucho, y que si ella se volvía a caer, no correría con la misma suerte. De hecho, cualquier infección en las heridas podía terminar con su vida. Los primeros días en el rancho con la abuela fueron muy especiales. Ella muy amable platicaba conmigo. Lo que no entendí fue que en la cabaña no había ninguna imagen religiosa o santo, así como una cruz y un espejo, y cuando le pedí unas tijeras para cortar su pelo, asustada casi me gritó que no le acercara a esa cosa, que de hecho era una de las dos cosas que más odiaba en la vida. Esos primeros días fueron inolvidables. Creo que el cambiar de la ciudad al pueblo me sentó muy bien. No sé, pero mi padre era muy indiferente con su madre, pues a él no le agradaba mucho la idea de que ella se viniera a vivir con nosotros, cosa que no podía entender, pero mi madre, al tener un corazón noble, lo convenció de que ella se viniera y se quedara en casa hasta que sanara sus fracturas, o lo peor, se muriera. Desde hacía muchos años la abuela vivía en un pueblo del estado de Veracruz. Cuando murió el abuelo, ella se quedó completamente sola. Es por eso que mamá le pidió que se viniera a vivir con nosotros una y otra vez, pero ella se rehusaba. En una ocasión mi padre se sinceró y con lágrimas en los ojos le dijo a mi mamá que la abuela había sido una persona muy extraña, que durante su infancia él y a sus hermanitos los dejaba completamente solos por mucho tiempo y sin comer, ya que ella al caer la noche siempre salía y si no volvió al amanecer antes del canto de los gallos, solo lo hacía cuando se ocultara el sol. Ella se ausentaba por varios días sin avisar, justo cuando el abuelo se quedaba completamente dormido y no sentía su partida. Ante esta situación, el abuelo ya estaba harto de aquellas extrañas salidas sin justificación alguna. Decía que cuando ella regresaba traía mucha comida, algunos animales y dinero, argumentando que si se desapareciera porque tenía que trabajar y conseguir que comer para sus hijos y no murieran de hambre con el miserable sueldo del esposo. Estas palabras le llegaban al pobre viejo y mejor se quedaba callado, y ni valor tenía para preguntar de dónde traía cada madrugada cuanto animal podía. Otra cosa extraña que contó mi padre fue que cuando regresaba la abuela decía que estaba muy cansada y se dormía mucho tiempo, principalmente durante todo el día. Mi abuelo siempre discutía mucho con ella, pues le decía que ya estaba cansado de su rara actitud, que se avergonzaba de ella porque no sabía en lo que estaba metida. Aparte de que en el pueblo ya se murmuraban muchas cosas sobre ella, y la señalaban de bruja, aparte de ser una cruel mujer y una mala madre para sus hijos. Cuando escuché esto de los labios de mi padre, comprendí parte de su odio y no lo critiqué.
Imaginé que mi padre no comprendía bien la situación, pues era muy pequeño, de escasos 6 años de edad, y el mayor de todos cuando vivió esto. La historia de mi padre no terminó ahí, y nos contó que con el paso del tiempo, cuando mi abuelo vivía, mandó a sus hijos a vivir en la Ciudad de México con una de sus hermanas, y ahí fue donde crecieron, pues no quería que ellos fueran señalados por culpa de su madre, pero nunca dijo por qué o qué cosa era la abuela. Así que olvidé lo que papá nos contó y me dediqué a cuidar a mi abuelita, que seguía débil y grave. La verdad es que pasamos unos días geniales, aunque mi padre me prohibía siempre que pasara mucho tiempo con ella, y más estando sola en el rancho. Cuando le reproché su actitud, siempre me decía que ella no era un buen ejemplo para mí, pero a mí me parecía todo lo contrario. Los días pasaban, platicábamos y la pasábamos genial, a pesar de que no quería comer y sus huesos no sanaban aún. En una ocasión salí al pueblo para comprar verduras y cuando regresé, encontré el cuerpo de un chivo totalmente seco tirado en el patio, sin una gota de su vital líquido. Imaginé que los perros o coyotes lo habían acabado, pero la verdad era otra y una muy aterradora. Una noche ya de madrugada sentí como mi abuela salía de la casa sin hacer ruido para que yo no la descubriera. Yo me había quedado hasta muy noche haciendo la tarea, así que la medio observé y vi cómo se alejaba entre la oscuridad del campo. Ahí ya nada cuadraba. Se suponía que estaba fracturada. ¿Cómo fue que logró incorporarse? Además, no había explicación en cómo una mujer de su edad saliera a esas horas. ¿A dónde se dirigía? Y lo peor aún, tan noche. La esperé sentada en el sillón para regañarla porque se exponía a lastimarse más, y quería saber qué la motivó para abandonar su cama. De tanto esperar y por lo cansada de mi tarea, me ganó el sueño y no me di cuenta cuando ella regresó a la casa. Cuando desperté, ya estaba acostada nuevamente. Ante lo pesado de mis estudios y el cuidar a la abuela, a mi madre no le quedó opción y se vino al rancho para ayudarme, y a papá no le quedó de otra y se vino de mala gana con ella. Mi padre se dormía en el granero, mi madre en la que era la recámara del abuelo y yo con mi viejita. Ella salió esa semana en 3 ocasiones y cuando la cuestioné solo me hacía señas para que no la delatara. En cada salida, al despertar, el desayuno ya estaba en la mesa. De hecho, mi madre se sorprendió de su notable mejoría y de que siempre, según, iba al pueblo a comprar carne, cosa que a mi padre ponía muy nervioso. Esa semana mi madre y mi abuela ya habían cocinado desde muy temprano. Solo me esperaban a mí para desayunar. La verdad fue que no quise delatar a la abuela para que mi padre no le dijera nada más y se regresara a la ciudad pronto. Así que en cuanto terminamos, mi padre se fue a visitar a sus hermanos que vivían cerca. Y como mi madre se encontraba ocupada en los quehaceres, aproveché y le pregunté a la abuela que a dónde había ido en la noche anterior con tanta prisa y qué hizo para sanar sus huesos. La abuela, muy nerviosa, me respondió tartamudeando que solo había salido a tomar un poco de aire porque le hacía falta, y que solo se había tardado unos cuantos minutos y nada más. Que cuando me vio dormida no quiso despertarme ya, que yo estaba alucinando. Honestamente no me dejó muy convencida la explicación, pero en fin. El tiempo pasó y una mañana la abuela de nueva cuenta no estaba en su cama. Mi madre se dio cuenta y estaba muy alterada, pues nadie sabía en dónde estaba la abuela. En realidad, esa noche yo la vi salir nuevamente, pero no me atreví a decir nada, pues mi padre se molestaría mucho. Igual pensé que había salido a tomar nuevamente aire y no tardaría mucho como otros días. Solo que pasaron un par de horas y de la abuela no había ni una seña. Preocupada salí a buscarla. Caminé por todos lados, pregunté a los pocos vecinos y nadie me dio razón porque le tenían mucho miedo. Y después comprendí que tenían razón. Cuando entré al bosque pude ver de lejos cómo ella caminaba, pero de pronto algo llamó mi atención. Y giré la mirada hacia un terreno baldío que se encontraba allá por una vereda. Cuando ingresé al terreno vi como algo se encontraba tirado como si fuera un bulto. Me acerqué un poco más y pude ver que era mi abuela, la cual estaba tirada en el suelo. En su ropa se apreciaba su líquido vital rojo. Desesperada pensé que estaba ya fallecida. La sacudí, pero ella no reaccionaba con nada.
e imaginé que se le expuso una fractura. Me eché a correr rápidamente para avisar a mis papás y cuando regresé con ellos en el lugar ya no había nadie. La abuela ya no estaba ahí. Mi padre me miraba muy molesto y me dijo que no estaba para bromas, que era algo serio pues la abuela no aparecía, y que posiblemente la podía haber arrastrado un felino o algún coyote al haber olido su sangre. Regresamos a la casa y ahí ya se encontraba la abuela muy quitada de la pena, y aunque suene imposible ya había cocinado la comida. Discretamente corrí para abrazarla y de paso verificar su herida, pero de manera sorprendente. No tenía ni un solo rasguño en el cuerpo. Mi padre le preguntó que a dónde andaba, que nos tenía muy preocupados. Ella solo le dijo que había salido un momento a caminar. Ella no dio más explicaciones y después de que ya pasó todo, cada quien se fue a sus actividades. Olvidamos el tema completamente, pero no del todo. Por mi parte aún me encontraba muy extrañada, pues yo estaba segura que la abuela estaba en ese lugar tirada y muy mal. La abuela ocultaba algo, pero no podía saber qué era. Una mañana me levanté muy de madrugada pues era el día del cumpleaños de la abuela, así que quería ser la primera en felicitarla. Cuando fui a su cama la vi dormida, pero no podía esperar más para darle su obsequio, y al querer felicitarla ella no despertaba. La sacudí pero para nada reaccionó. Lo más raro de esto que les cuento fue que ella estaba completamente helada, y en su camisón de dormir se apreciaba una pequeña mancha de líquido rojo. Comencé a gritar. Mi padre, al escuchar mis gritos muy enojado, me dijo que por qué hacía tanto escándalo. Con un gran llanto le dije que la abuela no respiraba, además que estaba muy fría y herida. Mi madre se acercó para verificar lo que yo decía, y efectivamente comprobó que la abuela ya no contaba con signos vitales. Pero ¿cómo era eso posible? ¿De qué había fallecido y por qué tenía esa mancha en el pecho? Sin más, mi padre la revisó y con horror dijo que la abuela tenía una herida justo en el corazón, la cual atravesó, y esa era la causa. Todos estábamos muy tristes y desconcertados, pues ¿quién o por qué le habían hecho eso? ¿Acaso fue un tiro perdido lo que acabó con ella? No entendía nada. Sentía mucha tristeza pues la abuela había fallecido completamente sola el día de su cumpleaños. Cuando le hicimos su funeral nadie asistió a él, pero el día del entierro sí nos acompañó mucha gente, pues en verdad la estimaban y la lloraban, pero curiosamente era gente de otro pueblo y no del de ella. Algunos curiosos preguntaban sobre la partida de la abuela. Mi padre les decía que fue por un problema en el corazón. Quedé muy confundida y desconcertada, preguntándome una y otra vez por qué mi padre no decía la verdad, por qué lo ocultaba todo. ¿Acaso escondían algo? Estando ya en el cementerio, un hombre campesino le decía a otro que era granjero, que hacía ya varios días se le desaparecían los animales. Cansado de la situación, se puso a espiar para ver qué estaba ocurriendo, que si acaso un cuatrero era quien se robaba su ganado y se los llevaba sin hacer ruido, pero que en aquella noche vio algo descomunal. Con un cuerpo de ave y unas garras enormes, así como el rostro de una anciana, la cual al sentirse sorprendida elevó las alas y fue ahí que le metió un tiro en el aire. Lo curioso de esto es que no se caía del cielo, así que le pidió a Dios lo protegiera de esa cosa, y solo así fue que se perdió en el aire entre los árboles. El campesino le comentó al granjero que él días antes miró algo parecido devorar una vaca, y solo le lanzó unas piedras pero no se marchaba con nada, así que también sacó su fusil y le tiró. Y así esa cosa huyó de su granja esa madrugada, refugiándose en el bosque malherida. El granjero se sorprendió y para terminar comentó que a la siguiente noche volvió esa aberración, y pudo mirar ahora cómo un animal del tamaño de un coyote descomunal entraba al corral y trataba de llevarse ahora un par de gallinas, parado en dos patas como si fuera un humano. Solo que inmediatamente le tiró haciéndole a este en la punta una cruz, la cual ya estaba curada en sal, pues sabía que esa bestia era una bruja nahual en su diferente transformación. Al parecer esta hizo blanco en ella pues no le dio tiempo de nada. Él decidió seguir a aquella bestia quien lanzaba horrendos gritos. Al llegar a unos arbustos notó que había mucho líquido tirado en el suelo,
pero aquel animal se esfumó hacia la oscuridad, perdiéndose por completo. Al escuchar con atención todo eso, quedé impresionada. ¿Acaso ese animal, bruja o nahual del que hablaban, había sido mi abuela? Saqué conclusiones y era por eso que salía todas las noches para alimentarse de aquellos animales. No lo podía creer, y se recuperó cuando la primera vez chupó al chivo de su corral. Y solo así fue que sanó sus heridas, pero no contaba con que curarían los tiros para ponerle fin. Por mi mente pasaron muchas cosas. La abuela no podía ser esa bruja nahual. Por fin comprendí que por eso mi padre no la quería. Por el contrario, le tenía miedo a su propia madre, que en más de una ocasión trató de chupar a sus propios hijos, pero mejor lo hacía con los animales de las granjas aledañas, y de paso se robaba unos para que ellos comieran. No lo sé, pero papá nunca nos dijo esa parte de la abuela, y años después él también falleció y se llevó ese gran secreto a la tumba. La historia que te voy a contar ahora fue escrita por Jesús Guzmán para Guerrero de Luz. Plumas negras. Pensar en brujería en estos tiempos es algo considerado como casi mera superstición, pese a que a diario nos encontramos con muchas anécdotas de personas, las cuales juran haber sufrido en algún momento de sus vidas alguna clase de hechizo. Los amarres amorosos son los más conocidos, al menos para mí. Sin embargo, también están aquellos que van más allá de una egoísta intención. Y hablo directamente de las que sin piedad alguna, gente desalmada y llenas de maldad, son capaces de buscar causar el mayor daño posible. Inclusive hasta llegar al fallecimiento de quien dirigen su odio, sin importarles que sea una pobre e inocente criatura. En esto se basa mi relato, que junto a mi esposa padecimos el dolor de ver a nuestra hija Beatriz, de tan solo 5 años de edad en ese tiempo, deshacerse poco a poco su vida en los más agudos de los tormentos. Mi nombre es Sebastián Zabaleta, actualmente cuento con 41 años de edad, y soy del Estado de México. Lo que les voy a contar se desarrolla a comienzos del año 2009. Una noche nuestro hijo mayor, Francisco, fue a nuestra habitación sumido en un llanto desconsolado. Tartamudeando nos dijo que un ave de horripilante aspecto apareció posada sobre la ventana. En primera instancia solo lo cautivó la sorpresa de ver dicho animal. Pero cuando observó a su hermanita Beatriz sentada sobre la cama con la mirada perdida en ese ser, sintió un pánico incontenible al percatarse de que ella estaba con su pecho lleno de líquido rojo, cuyo líquido vital escurría de su boca. Presos del mismo terror, corrimos desesperados para auxiliar a nuestra pequeña. La hallamos tal cual en la posición mencionada por nuestro hijo. Parte de su vestido estaba manchado, como así también lo describió él. Ella estaba muda, petrificada. No manifestaba los reflejos que debería tener ni tampoco respondía a nuestras preguntas. La levanté de la cama y la llevé al baño. Mientras mi mujer lloraba espantada, yo mojaba su cara intentando con eso hacerla reaccionar. Por gracia de Dios, eso funcionó. Entre mis brazos dio un brinco repentino y comenzó a mirar hacia todos lados, como si estuviera al tanto de todo. Rompió en llanto ella también al verse en esa situación. Sin embargo, no recordaba nada de lo que le había sucedido. Incluso se mantuvo con ese desconcierto durante varios días. Para ella no hubo ningún ave. No sabe cómo se lastimó la nariz, ni tampoco supo explicar por qué entró en ese estado de trance. Casi contrario fue el de Francisco, quien no paraba de decirnos que lo que vio esa noche fue muy real. Se negaba a volver a dormir en esa habitación si mi esposa o yo no compartíamos la cama con él. Poco a poco y con el paso del tiempo se fue olvidando del horrible suceso, hasta que una noche el terror volvió a sucumbir su inocencia. En esa ocasión estábamos en la sala viendo un programa de televisión.
Apenas eran las 9 de la noche cuando Francisco se despidió de nosotros para mejor ir a descansar ya. Como Beatriz también ya comenzaba a palpar el sopor, le pedimos que la llevara a la habitación para que ella pudiera acostarse al igual que él. 5 minutos después los oímos gritar. Esta vez hallamos a los dos abrazados, temblando y llorando de miedo. Esa noche también Beatriz vio a la supuesta ave. Ambos la reconocieron como a una lechuza de tamaño anormal. Sus plumas eran tan negras que éstas sobresalían en la oscuridad de la habitación. También la vieron en la ventana. Sus enormes ojos rojos de su deforme cara los fijó en Beatriz desde el momento en el que hizo su aparición. Esa noche los llevamos a dormir con nosotros. Una vez que cayeron en un profundo sueño, me puse a hablar al respecto con mi esposa de eso. La primera vez pensamos que todo había sido un mal sueño de Francisco. Eso sin comprender aún el motivo del escurrimiento de la nariz de aquel líquido rojo de Beatriz. Incluso el médico que la atendió no le encontró ningún problema de salud, atribuyendo al fenómeno algún golpe accidental causado por ella misma mientras dormía. Pero ahora el caso era diferente. Tanto el niño como la niña habían visto al animal, y ninguno estaba durmiendo como para culpar alguna pesadilla. Por otro lado, las cosas que comenzaron a suceder posteriormente alimentaron nuestro temor, dando así origen al verdadero calvario. Ocurrió una mañana después del quinto día de aquel evento. Yo me encargaba de llevar a Francisco a la escuela. Luego de eso regresaba a casa para comenzar mi jornada laboral, ya que en esa época trabajaba desde casa. Cuando ingresé encontré a mi esposa sentada en la sala con la niña dormida en sus brazos. Estaba sollozando, mientras todo su cuerpo titiritaba desmesuradamente. Me apresuré a preguntarle si le había pasado algo malo a Beatriz. Ella me pidió guardar silencio para no despertarla. Murmurando me dijo que la pequeña estaba bien, pero con su rostro notablemente aterrado, me indicó que fuera a observar la habitación de los niños. Les juro que con lo que me encontré en ese cuarto, fue lo más desagradable que me tocó ver hasta ese día. Sobre la cama de Beatriz se encontraban varias plumas negras, mismas que estaban cubiertas de insectos pestilentes que parecían haber sido parcialmente devorados. Así como estaba todo, tomé las sábanas de la cama y las enrollé para quitarlas de ahí. Salí al jardín trasero y les prendí fuego. No se imaginan lo que fue ver cómo esas cosas tuvieron que arder por un buen tiempo, para después ser consumidas por las llamas. Cabe aclarar que los niños todavía seguían durmiendo con nosotros, por lo tanto la habitación no estaba siendo ocupada. La ventana que yo mismo cerré para que la supuesta ave no entrara de nuevo hasta ahora estaba abierta. Fue el olor que atrajo a mi esposa, quien luego de ver aquella macabra anomalía, corrió para tomar en los brazos a la niña sin despertarla. Intentó salir de la casa, pero ella jura que le fue imposible abrir la puerta. Se quedó resignada rezando en la sala tal cual yo las encontré. El hecho de que ninguno de los niños supieran lo sucedido, nos dio tiempo para tratar de encontrar una explicación a lo que estaba ocurriendo. No dudamos en asimilar la causa como algo relacionado al esoterismo. Esa misma tarde fuimos a buscar al sacerdote de la parroquia de nuestra colonia para contarle todo lo sucedido. Mas al llegar la noche todo empeoró aún, y de la peor manera, siendo nuestra pequeña Beatriz el objetivo directo. Una repentina fiebre la hizo perder el conocimiento en los primeros minutos de la noche. Entretanto la llevábamos en el carro hacia la clínica más cercana a toda velocidad. Ella comenzó a convulsionar. Los médicos lograron estabilizarla, pero la internaron de urgencia hasta que los resultados de los estudios arrojaran la razón de su condición. Creo que esos fueron los momentos más duros para nosotros, ver a nuestra hija en ese estado y sin poder hacer nada para ayudarla. No tiene comparación alguna. Mi esposa se quedó esa noche a cuidarla, en tanto yo regresé a casa con Francisco para hacerlo descansar de todo el mal, que inevitablemente él también lo estaba afectando.
Está de más decirles que yo no podía dormir. Dejé al pequeño en la cama y me levanté para tomar una taza de café mientras llamaba a mi esposa por celular. Un fuerte sonido similar al aleteo de un ave interrumpió la conversación. Pretendiendo no alarmarla, le dije que cortaría por unos segundos para atender otra llamada, pero para mí estaba más que claro de lo que podría tratarse. El gélido sudor cayendo por mi frente lo evidenciaba. A pasos temerosos me dirigí hasta la habitación de los niños, no sin antes cerciorarme de que Francisco estuviera bien en mi cuarto. Una vez más la ventana estaba abierta, y la cama de Beatriz estaba cubierta otra vez de aquellas repulsivas plumas negras. Me di la media vuelta con intenciones de recoger al niño y salir de la casa rápidamente, pero cuando crucé por el comedor, la sórdida imagen de aquella espeluznante criatura me detuvo. Estaba sobre la mesa de la cocina. Era una lechuza así como la nombraron los niños, solo que yo pude darme cuenta de qué se trataba. Eso era realmente una bruja. Solo su cuerpo era el de un ave cubierto de aquellas plumas negras, pero la cabeza era la de una anciana, repugnantemente infernal. Tal funesto espectro se limitó a sonreírme, mostrándome unos dientes podridos y amarillos para luego lanzar una tenue carcajada. Alzó el vuelo y como si fuera una cortina de humo disolviéndose en el aire, pasó sobre mí dejándome una señal de su presencia antes de marcharse de ahí. Tres profundos cortes dejó sobre mi cuero cabelludo. La inexplicable acción me arrancó los cabellos que tenía en esa zona. Tal vez fue por la misma adrenalina del momento que no sentí dolor, pues me enfoqué directamente en sacar de la casa a Francisco y huir de ahí. Unos tíos de mi esposa viven muy cerca de nuestra colonia. Ahí fuimos a parar. Francisco ignoraba lo que había sucedido, pero con los 8 años de edad que tenía en ese tiempo, quizás pudo deducir lo que estaba pasando. Una vez que él se volvió a dormir, los parientes de mi esposa comenzaron a regañarme por no haberles mencionado el problema que teníamos. Sin titubear, la mujer me dijo que aquello efectivamente era una bruja. Esta venía detrás de la pequeña Beatriz y que seguramente alguien la había enviado para hacerle algún trabajo de brujería. Sentí un escalofrío profundo al oírla decir eso. Sin embargo, no encontraba ninguna razón por la cual esa condenada nos estuviera atormentando, ni mucho menos qué es lo que quería de mi amada hija. Me propusieron acudir a una conocida curandera que quizás podría ayudarnos. Yo obedecí sin cuestionar nada. A fin de cuentas me sentí el hombre más inútil del mundo ante esa situación. Por la mañana fuimos con el tío de mi esposa a buscar a la mujer mientras su señora se quedó con Francisco en casa. Afortunadamente la curandera acudió de inmediato a nuestro pedido de auxilio. Nos acompañó hasta mi hogar para hacerla limpia, sin pensar en lo que ahí se encontraría. Luego de recorrer cada parte de la casa, concluyó que el trabajo debería estar muy cerca de la habitación de los niños, algo con lo que hallé concordancia, al tener en cuenta que fue sobre la ventana de esta donde la bruja se manifestó más. Precisamente bajo de ese lugar, desde el lado de afuera, cavó un pequeño hoyo en la tierra donde encontró lo que buscábamos. Envuelta en un pequeño trozo de tela roja, estaba la fotografía de mi hija Beatriz, una pasta maloliente y pegajosa que parecía ser restos putrefactos de algún animal embarraba. Sobre ella había pegada una pluma negra, idéntica a la que hallamos en la cama de mi hija otra vez cuando fuimos ese día. Luego de explicarnos cómo funcionaba ese hechizo, la señora se dispuso a quemar el trabajo. Les juro que se me congeló la sangre cuando ella lo dijo. Alguien quería acabar con Beatriz. En tanto ella eliminaba todo, mis sentidos se entremezclaron entre una tortuosa incertidumbre y unos deseos irrefutables de saber quién había hecho tal trabajo. Les juro que quería vengarme. No obstante, la mujer no supo decirme quién lo hizo, pero me aseguró que el mal recaería sobre el causante. Solo era cuestión de tiempo y paciencia. Beatriz sufriría unos días más hasta que todo el daño le sería regresado al culpable. Entretanto, me recomendó hacer bendecir la casa y mantener un ritmo de oración
para que de ese modo la bruja no se atreviera a regresar más, hasta que mi pequeña quedara libre de todo. Desearía decirles que a partir de ese día nuestro sufrimiento terminaría. Ciertamente aquel espectro no volvió a manifestarse otra vez, pero la salud de Beatriz no mostraba mejoría alguna. Los médicos nada podían hacer por ella, pues ni ellos mismos comprendían qué le estaba sucediendo. Por tal motivo no hallaban el medicamento que pudiera hacerle el efecto esperado. La fiebre no le desaparecía. Las ocasionales convulsiones nos obligaban a llevarla con urgencia a la clínica nuevamente, aún sabiendo que nada podrían hacer por ella. Por otro lado, las plumas continuaron apareciendo, pero ahora ocurría en cualquier parte de la casa. En el baño, en la sala, en la cocina y por supuesto, en la habitación de los niños también. Sin embargo, estas eran cada vez en menor cantidad, aunque eso no le quitaba lo aterrador al caso. Debo mencionar que en todo ese tiempo, preferimos mantener a los pequeños en la casa de los parientes de mi mujer. Solo yo me quedaba a cuidar la nuestra. Al menos así le evitábamos a ellos continuar presenciando tan terroríficas anomalías. Cuando pasaron 2 semanas en la visita de la curandera, mi esposa me llamó al celular en plena madrugada. Desconsolada me pedía que rápidamente me dirigiera al lugar donde estaban ellos. Cuando llegué, el entorno fue extravagante, indecible desde el lado en que lo pudieras ver. Con semblantes pavorosos, sus tíos me recibieron sin poder ni siquiera hablar. En el baño mi esposa estaba con Beatriz. Ella estaba arrodillada al lado de la tina mientras bañaba el cuerpo pálido de mi pequeña hija. Lloraba sin consuelo. Fue Francisco quien con su inocencia pura me dijo que su hermanita había vomitado, y tomándome de la mano me llevó hasta la habitación donde ella había estado durmiendo minutos antes. No hay palabras para describirles el estupor que experimenté al ver ese líquido. Me atrevo a decir que lo que mi hija vomitó era la misma asquerosidad que hallamos cubriendo la foto en aquel trabajo de brujería. La misma podrida pasta pegajosa. Y por supuesto también estaban aquellas plumas negras sobresaliendo del nauseabundo líquido. Exactamente. Todo eso arrojó mi niña desde su cuerpo. A partir de aquella noche mi niña mejoró mucho. Cuando amaneció se despertó milagrosamente sin nada de fiebre. El color de su piel recuperó su tono original en solo cuestión de horas. Me emocioné hasta las lágrimas al verla sonreír nuevamente, como hacía bastante tiempo que no lo hacía. En medio de toda esa alegría recordé las palabras de aquella curandera. Yo esperaba tan ansioso saber quién perdería la vida ese mismo día, tal cual lo decía su profecía. No me importaba si era hombre o mujer, joven o viejo, conocido o no. Lo único que deseaba era primeramente asegurarme que se tratara de la persona que hizo la brujería, para asistir así a su velorio y escupir aquel cuerpo frente a todos. Ese mismo día mi esposa recibió una llamada, y tal vez les resulte increíble lo que les contaré ahora, pero no quiero sacar conclusiones, ya que hasta a mí me cuesta creerlo. Por más de todo parece indicar que efectivamente se trataría del culpable, o mejor dicho, la culpable. Quien llamó a mi esposa esa noche fue una de sus hermanas, para darle la trágica noticia que su madre había fallecido hacía unas horas antes. Un repentino paro cardíaco le arrebató la vida. Hasta el día de hoy mi esposa se niega rotundamente a pensar que su propia madre pudiera haber hecho algo así, algo tan malicioso como pretender acabar con nuestra hija. Yo nunca le volví a mencionar sobre el tema a ella, aunque ante ustedes ahora reconozco que tengo mis dudas aún. Mi suegra nunca me quiso, hasta el último instante luchó para que mi esposa no se casara conmigo. Fue la razón por la cual nos mudamos de ciudad, y aunque ella nunca vino a visitar a sus nietos, mi esposa solía llevarle fotos de ellos, incluyendo las de Beatriz. Creo que eso explicaría el porqué. Quien mandó hacer el trabajo consiguió la foto, pero el modo y momento en los que esa bruja ingresó al interior del jardín de mi casa para cavar el pozo sigue siendo un gran misterio para mí. Por mi parte, se puede decir que mantengo paz en mi corazón y mi mente.
Sea quien sea el culpable, ya estará ardiendo en lo más hondo del infierno. Y les juro que soy muy feliz al saber eso. Solamente me falta conocer la identidad de aquella bruja, pues deseo con el alma verla comerse sus propias plumas. Esas horripilantes plumas negras que quedarán grabadas en mi mente para siempre. La historia que te voy a contar hoy fue escrita por Jesús Guzmán para Guerrero de Luz. Escarmiento, historia de un Nahual. Dicen que la vida y el tiempo son los mejores maestros. Te afectan de una manera tal que sus enseñanzas te quedan grabadas por siempre. Asimismo, la forma en que lo hacen casi nunca es agradable para nosotros. Cuando menos lo esperamos, nos caen encima con todo su peso, destruyendo así toda la soberbia disfrazada de seguridad que teníamos hasta entonces. Pues muchas veces nos creemos intocables por el hecho de que nadie hasta ese momento pudo contra nuestros estándares e ideales con los que nos movíamos impunemente. Y cuánto duele enfrentarnos con esa realidad, con ese mundo verdadero que creíamos que giraba en torno a nosotros. La petulencia y poderío se reducen en la absoluta nada cuando nos toca sufrir en carne propia esos bruscos golpes que la vida nos da, los cuales nos muestran que somos tan vulnerables como cualquiera. En mi caso, en los ayeres me consideraba inmune ante todo. Llevaba una vida desenfrenada arrasando con todo ante mi paso. No me importaba cuál fuera el obstáculo. Nada podría detenerme. Pero por supuesto, hasta que me tocó chocar con esa pared impenetrable, cuya dureza logró hacerme despertar de mi sueño de grandeza y egolatría. Esto es lo que les quiero compartir hoy, una experiencia que me cambió para siempre, una noche que me obligó a descubrir la persona miserable y ruin que yo era. Mi nombre es Mario Nicolás Romero, soy de México, y contrariamente a lo que quizás di a entender en un principio, yo nací en una familia de extrema pobreza, hasta que teniendo 12 años de edad, abandoné mi casa para insertarme en las fauces del mal camino. Anduve como vagabundo por varios meses, hasta que conocí a un grupo de desdichados como yo, quienes me ofrecieron una vida de lujo a cambio de mis servicios. El negocio era simple, más para alguien de mi corta edad, pues nadie podría sospechar de un niño inocente al momento de señalarlo como un vendedor de sustancias ilícitas, entre otros trabajos más. Cuando llegué a la edad de 20 años ya tenía mi propio auto, salía con mujeres y todo lo que yo quisiera tener. Miraba a los demás como si fueran bichos raros de la sociedad. Quité de mi memoria mis raíces para así no sentir vergüenza de lo que era antes. Me olvidé de mi familia por completo, para mudarme a otro estado donde la vida me sonrió mucho más. Ahí me instalé y comencé a disfrutar de todo lo que tenía, junto a malvivientes que al igual que yo, pensaban que nos comíamos al mundo en rebanadas. Y ahí mismo fue donde viví aquel evento que me desequilibró tanto física como mentalmente, la cual hoy en día agradezco a Dios por haberlo vivido, pues sinceramente creo yo no estaría aquí contándoles esto, si las cosas hubieran sido diferentes. No pretendo dar enseñanzas ni consejos a nadie. Cada quien tomará mi relato como quiera. Yo simplemente lo quiero compartir para demostrarles que nadie queda libre de las enseñanzas que da la vida, y que obligadamente tarde o temprano nos somete para así recapacitar sobre nuestra propia existencia. Tumbado boca abajo sobre el suelo, maniatado, así es como desperté esa noche. Estaba con mi rostro y cuerpo mojado por mis propios desechos. Lentamente comencé a recuperar mi visión, que en un principio fue borrosa. El dolor en mi cabeza era intolerable. Había recibido un golpe. Es lo que estimé cuando percibí aquel líquido chorreando por una de mis orejas. Cuando todos mis sentidos volvieron a mí, el shock fue tremendo. El olor que había allá adentro era inmundo y asqueroso, y fue el mismo aroma el que me hizo levantar mi cabeza para empezar a recorrer con la mirada a mi alrededor. Eran decenas de restos de animales, colmados de insectos alimentándose aún de ellos, como si la faena hubiera sido reciente o permanente.
El zumbido de las moscas se entrelazaban con los sonidos que provenían de otro ambiente. Tardé un poco en distinguirlos bien. Estos venían de afuera. Una entrada carente de puerta dejaba a mi vista las llamas de una hoguera ardiendo metros más adelante. Gradualmente empezaron a aparecer sombras de personas en torno al fuego, las cuales se proyectaban por los costados y sobre los enormes árboles que mostraban un espeso monte. No conocía el lugar, pero un inmenso pavor recorrió mi alma al presumir de qué lugar podría tratarse. Mientras empezaba a escuchar las risas de aquellos hombres, intentaba recordar todo lo que me permitiera saber qué era lo que estaba pasando. Mi memoria apenas me concedía imágenes confusas e insuficientes como para recrear las horas anteriores. Esos fueron los momentos de un caos emocional nunca antes vivido, pues conforme pasaban los segundos comenzaba a precipitarme en un abismo de terror y temor por mi vida. Las condiciones en las que me encontraba fomentaban las razones para sentirme así. Lentamente fui reordenando mis pensamientos, hasta armar en mi cabeza las cosas que hice durante esa tarde. Eso me llevó a caer en un estado de temor aún mayor, pues a medida que iba recordando iba prefiriendo no saberlo. Recordé el llamado de aquel sujeto, un comprador habitual, con quien desde hacía semanas habíamos entablado una relación de proveedor y cliente. El hombre me había pedido vernos en un lugar a las afueras de la ciudad. La compra sería grande, por lo que no dudé en aceptar el trato. Una vez que llegué al sitio pactado, ingresé por un sendero que ahora estaba básicamente intransitable. Ya casi oscurecía para esa hora, motivo por el cual unos ojos brillantes captaron mi atención entre unas malezas. Me quedé quieto, en silencio. La impresión experimentada ante lo desconocido me dejó pasmado. Luego vino el golpe en mi cabeza hasta que me desperté así. Así que ya despertaste, dormilón. ¿Crees que estás en un hotel infeliz? Ponte de pie, te estamos esperando. Ya es hora de empezar a darte lo que te mereces. Sonó la voz de un sujeto que se paró en la entrada. Era un tipo robusto, de altura promedio y con un fusil entre sus manos. La visibilidad total ya había vuelto a mí, así que lo pude ver bien. No lo conocía, pero cuando posteriormente pronunció mi nombre, supe que él sí me conocía a mí. Me tomó de los cabellos y me levantó. Tambaleando me empujó hacia la salida, desde donde pude ver todo el lugar apenas puse un pie afuera. Tal como me lo imaginaba, estábamos en el campo, aunque no sabía en qué parte de este. La luz de la fogata iluminaba todo el sitio. Habían otros hombres sentados cerca. Algunos fumaban y otros bebían, pero al verme todos se dirigieron hacia mí con insultos, carcajadas y groserías. Uno de ellos caminó hacia mí y me propinó un golpe en el estómago con la culata. Caí arrodillado mientras él me gritaba ratificando su odio. Luego de esto levantó mi cabeza y finalmente me dio una bofetada tumbándome al piso otra vez. Creo que solo estuve desmayado por algunos segundos, pues el ruido de sus risas y el calor de un extraño líquido chocando en mi cara me hizo reaccionar. Era otro de los sujetos que echaba su líquido amarillo sobre mí, continuando así sus eufóricas burlas, a las cuales se unían todos los presentes ahí. Fue en esos momentos en el que pensé que mi vida se acababa. Todos los recuerdos de mi existir se me presentaron como un ultimátum. Las murallas de las cuales me sentía inmune se derrumbaban con el paso de los segundos. La condena estaba dictaminada. El karma que jamás creí que me tocaría estaba asomándose con certeza. Ya no me sentía fuerte. Ahora era una vil criatura, tal como llegué a considerar a todos los que se atravesaron por mi vida. Calculo que eran como algunos 15 hombres los que estaban ahí, todos de igual monta delictiva e intenciones siniestras. Y cuando creí que nada podía ser peor, fue cuando apareció ese ser. Un gruñido resonó haciendo eco en la espesa naturaleza del ambiente. Ante él todos los demás hicieron silencio inmediato. Unos corrieron hacia uno de los laterales de la abandonada cabaña en donde me tenían, mientras otros empezaron a temblar de miedo sin ni siquiera poder moverse. Todos agacharon sus cabezas en señal de respeto, o quizás debería llamarlo miedo. Y cuando esa cosa apareció desde el interior del monte, comprendí el porqué.
Era como un felino gigante, casi del tamaño de un puma o pantera. Su pelaje era de un color más oscuro que la misma noche. La luz de la lumbre hacía resaltar su descomunal y monstruosa figura, logrando así que cada gota de mi sangre empezara a congelarse simultáneamente con el gélido sudor en mi frente. Caminó en cuatro patas en primer término, pero una vez que estuvo muy cerca de mí, se paró en sus patas traseras para quedar erguido como si fuera una persona. Esa postura hizo que me sumergiera en un estupor incomparable. Me costaba creer que lo que estaba viviendo pudiera ser real. La bestia se quedó observándome, gruñendo e imponiendo un horror exuberante, tanto que perdí el control de mi cuerpo. Fue como si el alma me abandonara, dejándome a la merced de tan lúgubre suceso. Los otros espectadores se mantuvieron neutros mientras se desarrollaba el acontecimiento, pero era más que obvio que ellos ya conocían al monstruo, pues ninguno hizo el ademán de escapar de ahí. Indudablemente esa cosa era parte de la banda. El silencio sepulcral se interrumpió con la presencia de aquel otro sujeto, quien a pasos lentos y forzosos se presentó en la escena, trayendo con él el elemento usado para convertir esa noche en la más escalofriante de todas. Era un anciano vagabundo arrastrando de las patas a un jabalí, un enorme jabalí. Dicha aparición hizo que todos los demás comenzaran gradualmente a murmurar y reír. Al parecer ya lo estaban esperando. Aquel hombre llegó hasta donde yo estaba. El animal humanoide volteó para verlo y lanzó un alarido como consintiendo al arribo del extraño. Esa fue la señal para que el viejo se detuviera y soltara el jabalí sobre el suelo. Es cuando lo pude observar mejor. No sé cómo describirlo con palabras exactas. Estaba vestido con apenas unos trapos como si fuera un salvaje. Las arrugas que colmaban la piel de su físico delgado demacrado le daban un aspecto aún más perturbador. Acongojado por el miedo, vi que le faltaba un ojo, pues la cuenca de ese lado estaba cubierta de piel gangrenosa. Acto seguido, la bestia que tenía frente a mí se dio la media vuelta para mirar al jabalí, el cual emitía tenues gruñidos con su boca amarrada con una soga, garantizando así que aún estaba con vida. Después de esto, el monstruo dirigió su vista hacia los hombres, para hacer entonces algo de lo que jamás creí sería testigo. Ese ser habló, tal cual lo haría un hombre, cuya conducta me trajo a la mente la palabra Nahual. No había dudas, estaba frente a un Nahual. Es momento de atender al chamaco. Vamos a enseñarle que con nosotros no se juega, dijo con una voz ronca proclamando así mi sentencia. El Nahual se acercó al cerdo y lo levantó de las patas traseras mientras este gruñía y se movía desesperado, tal vez porque presumía lo que se le venía, su inminente final, mismo que atribuía a mi suerte también, dado que el mismo sujeto que me había mojado minutos antes me levantó de los cabellos para comenzar a arrastrarme siguiendo a la bestia. Me llevaron a solo unos metros de ahí, donde había una superficie con muy poco pasto, manchado con una pasta oscura, lo que no dudo que era sangre. Me tiraron y me agredieron en las costillas. Empezaron a vociferar y reír eufóricos, celebrando lo que acontecía. El Nahual tomó de la trompa al cerdo y lo elevó a tal punto que su vientre quedó frente a él, en tanto el anciano posaba de cuclillas a su lado. Luego de mirarme nuevamente, le metió las garras al jabalí y le arrancó un cacho de carne. El charco del rojo líquido salpicaba desmesuradamente sobre el humanoide. Luego lo manipuló de tal manera que éste le mojaba el rostro, lo cual aprovechó para abrir sus mandíbulas y beberlo. Vi cómo el pobre animal comenzó a hacer sus necesidades por el mismo sufrimiento. Sus heces caían al suelo. El anciano se abalanzó desesperado sobre estos y comenzó a engutírselos. El horrendo acontecimiento me causó un terror indecible, tanto que comencé a gritar y a llorar por mi vida. Todos se reían, me gritaban que era un cobarde, me decían que ahora ya no era tan valiente, que ya no parecía el poderoso intocable que me consideraba. Me decían que gritara y llamara a mi madre para que me salvara. La bestia bebió el líquido hasta que éste disminuyó su caudal y el jabalí dejó de gruñir.
Una vez que dejó de moverse, lo arrojó con furia sobre el anciano, haciendo que estos dos cayeran de espaldas. El viejo gritó de dolor, pero rápidamente se enderezó para arrojarse sobre aquel cuerpo, con la misma desesperación como si fuera otro animal, el cual por fin conseguía una presa para comer. Hoy en día creo que prefiero haber corrido el mismo destino del jabalí, porque lo que ellos me hicieron luego de eso y con la orden del Nahual, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Me agredieron entre todos. Algunos recogían los restos del cerdo y me los arrojaban, en tanto otros me pateaban y escupían. Esa noche no solo me robaron la dignidad de hombre, sino que acabaron conmigo en todos los sentidos. Me desperté en aquel mismo sendero donde tenía que encontrarme con el supuesto comprador, abatido humana y emocionalmente. Unos campesinos me hallaron y me llevaron al hospital. A los médicos les dije que no recordaba nada, pues ¿qué más podía hacer? Solo me quedaba guardar silencio o terminar en una cárcel por ser vendedor y consumidor de sustancias. Cuando pude recuperarme un poco, me fui de ese estado. Volví a las calles como un vagabundo, sin un futuro y ni ganas de seguir. Fue entonces que comprendí la mala vida que llevaba anteriormente y lo mal que me porté. Tuve el descaro de regresar a la casa de mis padres, donde por gracia de Dios me recibieron sin guardarme rencor alguno. Me costó mucho tiempo salir de los vicios, no lo niego. No es para nada fácil. Tuve algunas recaídas por determinados periodos, pero finalmente pude salir de eso. Solo a mi familia le conté lo que me pasó aquella noche, y hoy se los cuento a ustedes también. Uno de mis tíos me dijo que seguramente me habían hecho eso porque yo estaba invadiendo su territorio, que los que se dedican a ese rubro son capaces de eso y mucho más, pero que él nunca había escuchado que un Nahual fuera la cabeza de algún grupo. Con más razón aún me aconsejó que le diera gracias a Dios de estar aún con vida, pues al parecer ellos solo quisieron darme una lección, un escarmiento, que por cierto, como les conté en un principio, me quedó grabado para siempre. Desconozco qué será de esa gente. Me imagino que seguirán en el lugar. Lo último que tuve noticias de algo relacionado con ellos fue cuando vi un informe en la televisión. En esta los periodistas contaban sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre, el cual había sido agredido brutalmente. El lugar donde apareció el cuerpo fue en aquel mismo sendero donde a mí me citaron esa vez. Es más, en una de las imágenes que logré ver, hizo que mi alma se helara de nuevo. A un costado entre los curiosos que estaban presentes en el lugar, se me hizo haber visto a alguien muy conocido, alguien a quien todavía no puedo sacar de mi cabeza desde ese entonces. Era ese anciano, solo que ahora estaba vestido. Creo que era él. Un parche en el ojo lo delataba. La historia que te voy a narrar a continuación fue escrita por Jesús Guzmán para Guerrero de Luz. La Nahuala de la Montaña. Muchas veces leí o escuché relatos sobre nahuales, y en casi todos describen a estos seres como bestias humanoides, con macabras y horrendas características, propias de un ser proveniente del mismísimo infierno. Sin embargo, creo que no siempre debe ser así. No solo porque, según nuestra tradición mexicana, estos son brujos con la capacidad de adoptar la forma animal, sino también porque conozco varias experiencias vividas por familiares y seres queridos que, en su momento, quisieron compartir sus anécdotas para hacer de ellas historias transmitidas a través del tiempo. Precisamente hoy deseo contarles una, y estoy más que seguro que les resultará impactante. No solo por el relato en sí, sino por la forma en que sucedieron los hechos. Y como siempre, les dejo a su criterio el creerla o no. Yo simplemente doy mi aporte. Al fin de cuentas, el mundo paranormal es aceptado cuando él mismo nos hace partícipe de este. Cálida tarde de verano del año de 1978.
Mi abuelo, quien para ese entonces tenía 24 años, tomaba su mochila de campamento y se preparaba para aventurarse junto a otros dos amigos. El plan consistía en pasar un fin de semana en una de las montañas que embellecen el pueblo. La razón no era solo una salida de cacería más. Habían oído que en esos días, unos extraños acontecimientos estaban afectando la tranquilidad de los lugareños. Nada que no hubieran oído antes, pero en aquella ocasión, las versiones sumaban un número digno de ser tenido en cuenta. Un brujo caratulado como Nahual fue visto deambulando por esos bosques que posaban al pie de la montaña. La mayoría de testimonios coincidían en que este tenía la forma de un perro, pero de tamaño bastante inusual. Otros, en cambio, juraron ver una bestia, cuya fisonomía para nada era acorde a lo natural. Eso teniendo en cuenta que estos particulares brujos se pueden convertir en diferentes animales según su antojo. En definitiva, ni mi abuelo ni sus amigos creían en esas cosas. Respetaban la opinión de todos, pero ninguno estaba dispuesto a dejarse intimidar con relatos que para ellos solo eran fantásticos. Incluso tenían viviendo por ahí cerca al afamado brujo del pueblo, y fue este quien los advirtió cuando los fue a ver, cuando supo que ellos pensaban partir rumbo a la mencionada montaña. Sus palabras sonaron más a una amenaza que a un consejo, pues con notable molestia y sin mostrar signos de estar bromeando, les dijo que mejor dejaran su campamento para otro día, porque el Nahual estaba ocupando esa zona por esos días, y era conveniente no entrometerse, al menos hasta que éste decidiera marcharse tal cual fue su arribo. Por supuesto que nada de eso pudo detenerlos. Peor aún, su entusiasmo se acrecentó al saber que no solo estaban desafiando la creencia popular, sino que también pensaban demostrarles a todos que ellos podían más que cualquier supuesto brujo convertido en una bestia. Cerca de las 7 de la tarde salieron rumbo al destino, llevando consigo víveres y elementos que les servirían para abastecerse en lo que duraría el glorioso fin de semana. Risas y bromas referidas al tema los mantuvo entretenidos durante el viaje. Llegaron cuando la noche ya reinaba. Se dirigieron hasta el lugar previamente indicado, y luego de asegurar el carro emprendieron el ascenso a la montaña. Con sus mochilas a sus espaldas y sus fusiles en mano, los tres jóvenes caminaron por un periodo de tiempo que les iba pareciendo ameno, hasta que una improvista criatura se cruzó por el sendero, a unos metros delante de ellos. Ninguno pudo verlo con claridad, debido a que la oscuridad de la noche no se los permitió, y porque todos tenían sus linternas bajas alumbrando el camino. Fue rápido. El animal corrió a una velocidad sorprendente, tanto que si no fuera por el ruido y los movimientos que causó al pasar por los arbustos que rodeaban el camino, no se hubieran percatado de este. Mi abuelo dijo ver a un animal cuadrúpedo de cabeza muy grande. Otro de sus amigos lo describió como un hombre corriendo en cuatro patas, y el otro directamente rompió la paz que llevaban consigo hasta ese momento, al decir que aquello sin duda era un nahual. Las risadas por parte de mi abuelo y su amigo hicieron eco en la espesa vegetación, mientras el otro joven se detuvo al quedar paralizado por el miedo. Tuvieron que ser más burlistas todavía para que éste se animara a continuar. Apenas habían logrado eso y avanzar unos minutos más, cuando la criatura volvió a cruzarse. Ahora fueron los tres quienes al mismo tiempo se quedaron perplejos. Uno de ellos logró iluminarlo por ese breve instante en el que atravesó. Gracias a ello pudieron distinguir que en realidad se trataba de un animal. No obstante, les fue imposible reconocer de qué especie era, por lo que tampoco evadieron el susto. Mi abuelo manipuló su fusil y dio un tiro al aire, argumentando que fuera lo que fuera, el desconocido ser huiría despavorido al oír el estruendo. Segundos después y al ya no ver nada, continuaron con la caminata. Llegaron a la cima sin tener nuevos inconvenientes. Su vasta experiencia les sirvió para armar las carpas en pocos minutos.
Mientras uno recolectaba leña para encender la fogata, otro se dispuso a preparar lo necesario para la cena. Esa noche durmieron muy tranquilos. Solo un persistente sonido de algo caminando por ahí cerca los mantuvo alerta por unos minutos, pero eso les pareció normal, ya que estaban en una zona donde abundan los animales de porte considerable, y el hecho de mantener la fogata encendida los dejaba sin mucha preocupación. Al amanecer se levantaron muy temprano para salir a cazar. Solo buscaban algo que les sirviera para deleitarse con el almuerzo. Así que un conejo les bastó para acompañarlo con unos frijoles, verduras y tortillas. Por la tarde recorrieron los sectores que ya tenían acostumbrados, en los cuales uno de los muchachos gustaba de sacar fotografías. Es así que vieron una pequeña manada de venados pasar por el sendero que transitaban en ese momento. El obturador de la cámara no se hizo esperar, y el sonido que este provocó fue suficiente para que los animales se percataran de su presencia y corrieran muy asustados. Mi abuelo y otro de los muchachos no tenían previsto cazar en ese momento hasta la noche, algo que no concordó con el tercero, ya que lo tuvieron que detener cuando lo vieron direccionando su fusil al grupo de ciervos, a punto de tirarles ya. Mostrando su desacuerdo, este aceptó a regañadientes que respetaría su postura. El motivo se basaba en que él era el más amante de la caza, por lo que cualquier animal le parecería una buena oportunidad para practicar la puntería. Sin embargo, les dijo que no se regresaría con las manos vacías, pues su meta era cazar un animal para llevarlo a su casa como fuente de carne para varios días. Llegó la noche y con ella un repentino frío, inexplicable para esa época. Mas los extraños sonidos nuevamente se hicieron presente, pero ahora desde muy temprano, algo que esta vez los alarmó en cierto modo. No parecían ser de un animal, pues por momentos se oían ruidos de dos pisadas, como si el que anduviera dando vueltas por ahí caminara en dos patas. Eso los mantuvo intranquilos hasta que estos dejaron de escucharse, pues no había nadie más que ellos en la zona. Y si se trataba de otro cazador, este se hubiera acercado para saludarlos al menos, y no andaría ocultándose por ahí. Cerca de la medianoche los alertó el fuerte sonido de la detonación de un fusil. Exaltado, mi abuelo salió de la carpa para ver lo que ocurría. De igual modo reaccionó su otro amigo, pero ambos quedaron desconcertados al notar minutos después de quién se trataba en realidad. Era uno de su grupo, el que quería cazar a un animal a toda costa. Con risueño semblante caminaba hacia ellos en tanto el caño de su rifle aún despedía el humo de la pólvora que detonó. Orgulloso, dijo que no se asustaran y les pidió disculpas por haberlos preocupado, pero que finalmente había logrado acabar a un venado. Mi abuelo y su amigo quedaron atónitos al ver que, detrás de los pasos de su amigo, atado a una soga, arrastraba el cuerpo del animal. Era un venado de buen porte. El esfuerzo que él realizaba para trasladarlo evidenciaba el gran peso. Más allá del descontento, no le dijeron nada. Ellos sabían perfectamente que su amigo cumpliría su meta. Aparte, para eso habían ido. Y se quedaron sentados frente a esta para decidir qué hacer, pues no podían dejarlo a la intemperie, ya que su olor podría atraer a otros animales verdaderamente peligrosos. Fue el mismo empedernido cazador quien propuso aprovechar el momento y preparar un poco de carne del venado. La fogata aún estaba en todo su esplendor, y teniendo en cuenta que esa noche no habían cenado a gusto, sería oportuno seguir su consejo. Sin demora y con entusiasmo, se dispusieron a hacerlo. No obstante, mi abuelo puso solamente una condición: comerían solamente una pierna del animal, y apenas terminaran regresarían a sus casas. Su amigo ya tenía lo que quería, y por otro lado, la carne se descompondría rápidamente sin refrigeración alguna. Mi abuelo recuerda experimentar esa incómoda sensación de que algo andaba mal. Cuando les compartió eso a sus amigos, comenzaron a prestar más atención al entorno.
No sabían exactamente lo que ocurría, pero no se sentían solos ahora. Por momentos vigilaban los árboles que los rodeaban aunque no lograban ver nada, pero sin duda alguna algo había cambiado en el ambiente. Los tres reconocieron que jamás habían probado una carne tan exquisita. Sentados frente a la fogata, contemplaron pacientemente cómo la robusta pierna del venado se cocinaba en el fuego, en tanto el resto del animal permanecía cubierto con una bolsa plástica. Ya casi terminaban de comerla cuando comenzaron a escuchar unos ruidos cerca. Sintieron que sus almas se helaron cuando confirmaron que no estaban solos en el lugar. Desde las penumbras y entre las malezas, vieron brillar varios pares de ojos, todos fijos en ellos. El terco cazador reaccionó por reflejo poniéndose de pie rápidamente, y sin ningún escrúpulo apuntó y tiró. Sintieron que sus corazones recuperaron los latidos normales, al ver que solo se trataba de un grupo de venados que habían visto esa misma tarde, en busca quizás de su pariente caído, al cual por cierto ya habían devorado una pierna. Por suerte la manada entendió la amenaza y escapó del lugar, mas sin embargo los tres amigos decidieron dar por concluida la visita ahí mismo a esa montaña, y comenzaron a preparar las cosas para marcharse de ahí. Una vez más el trayecto se resumió en bromas respecto al supuesto Nahual. Fue en ese momento de diversión cuando uno de los amigos dijo algo que lo sacó de la placentera plática. Recordó que justo antes de terminar el diálogo con aquel brujo pueblerino, este le dijo algo que solo él escuchó, ya que los otros dos se habían adelantado. Aparentemente el brujo no era tal, sino que se trataba de una bruja. Con más razón lanzaron eufóricas carcajadas ahora, pues era impensable para ellos ver a una condenada convertida en lechuza u otra criatura, de esas de las que tanto escucharon decir y que éstas se convierten. Por otro lado, jamás habían oído hablar de una nahuala. Minutos de silencio se apoderaron del entorno, cuando de la nada comenzaron a sentir un fétido olor proveniente desde el interior del mismo auto. Nadie pudo encontrar una lógica explicación al fenómeno más que culpar al cuerpo del venado que traían en la cajuela, pero aún así no era posible que este comenzara a jeder en tan poco tiempo, pues apenas habían pasado unas pocas horas desde que lo habían cazado, al darle ese tiro que dio justamente en el costado derecho del animal. Sin embargo, comenzaron a percibir otra vez esa extraña sensación que sintieron en la montaña mientras cocinaban al venado. La sugestión trajo consigo el temor ahora. Quizás aquella bruja, si es que en verdad existía, pretendía cobrar factura al haber cazado en el territorio que éste estaba merodeando, tal cual lo había advertido aquel brujo. Aún así, aminoraron los funestos pensamientos diciéndose entre sí que todo era una locura si daban más atención al tema. Tal vez el carro se había ensuciado con algún otro cuerpo en descomposición por el camino, y ese era el olor que se sentía. Por suerte las luces ya divisibles de la carretera anticipando la proximidad al pueblo, terminó de disipar la aterradora sensación. Pero más tranquilos aún se quedaron cuando metros más adelante, se hizo visible un retén policial, el cual era común los fines de semana y a esa hora. Eran dos policías acompañados con algunos elementos del ejército, quienes seguramente estaban ahí para controlar el comercio ilegal, que en ese tiempo se había convertido en una rutina de los malvivientes, en especial por esa carretera, la cual era el único camino que comunica las dos ciudades más pobladas del estado. La luz de una linterna les indicó mediante señas que debían hacer alto total. Ellos estacionaron el auto a un lado de la carretera obedeciendo la orden, pues estaban conscientes de que no habían cometido delito alguno. No obstante, estaba fuera de su imaginación lo que vendría más adelante, apenas minutos después de iniciar el control policial. Para fortuna de mi abuelo y sus amigos y para mayor resguardo ante un posible inconveniente, uno de los oficiales era conocido de ellos, ya que este era residente de la misma colonia en la que los tres vivían. Se saludaron entre sí con un efusivo abrazo.
En tanto que intercambiaban palabras entre ellos, el otro oficial comenzó a revisar el carro para así cumplir con su tarea, y de esa forma dejar partir nuevamente a los cazadores. Le tomó unos pocos minutos para finalizar el cometido, pero de aquel nauseabundo olor se percató al instante. Interrumpiendo el diálogo, les preguntó a qué se debía ese fuerte aroma pestilente. Estos respondieron al unísono que seguramente se trataba del venado cazado horas antes, y como ya habían partido parte del cuerpo, capaz que era eso lo que despedía tan intolerante hedor. Fue el mismo policía amigo de ellos quien les pidió a uno que abriera la cajuela. El propio héroe que tuvo la dicha de cazarlo se adelantó a cumplir su petición. En aquel momento sus ojos se desorbitaron a la vez que aquel copioso olor salió disparado al aire con desmesurada magnitud. El muchacho dio unos pasos hacia atrás y cayó sentado sobre el suelo tapándose la boca. El oficial que estaba a su lado marcó una expresión de inmesurable terror. Casi de inmediato se unió mi abuelo y su otro amigo, quien junto a los demás oficiales que hicieron lo mismo, contemplaron petrificados la lúgubre impactante escena. Un estupor combinado con un indescriptible pavor allanó lo más hondo de sus entrañas. Brusca y cruel imagen, horrorosa visión que quedaría plasmada en sus mentes para siempre, hundiéndolos en lo más profundo de los terrores, mismos que reviven cada vez que el recuerdo vuelve para atormentarlos día y noche, desde ese instante y para siempre. En la cajuela ya no estaba el cuerpo de aquel venado, del que los tres fueron testigos cuando lo pusieron ahí. En su lugar había una mujer sin vestimenta alguna, una anciana de piel ya morada por el acelerado proceso de descomposición, la cual no fue impedimento para mostrar sus mugrosas arrugas. De su cuero cabelludo se desprendían unos finos cabellos blancos, que estaban desparramados cubriendo parte de su cara. El cuerpo estaba hinchado y purulento. Parte de la piel del dorso se había desprendido de su lugar, pero más fue al contemplar el pavoroso detalle lo que provocó que algunos vomitaran por el asco. En el costado derecho de la anciana se podía ver claramente el agujero causado por un tiro. De este le salían gusanos que se movían muy desesperados por un canal, compuesto de una pasta amarillenta la cual reconocieron que era pus. Mismo y espeluznante aspecto tenía la herida que revelaba que fue hecha por un corte limpio. Sí, efectivamente, tal cual se lo están imaginando. A la anciana le faltaba una pierna. Mi abuelo junto a uno de sus amigos permanecieron presos hasta el último día de su vida, pues fueron sentenciados a cadena perpetua por lo ocurrido a aquella anciana. Peor situación le tocó vivir al amigo que le dio casa, pues este falleció años después encerrado adentro de las frías paredes de aquel cuarto del hospital psiquiátrico donde fue trasladado, luego de perder completamente la cordura. Mientras que sus vidas se apagaban lentamente, los nombres de mi abuelo y sus amigos fueron muy conocidos en el pueblo, como así también en las zonas aledañas. Pero esto no por el caso de la anciana, del cual ellos jamás pudieron justificar con argumentos creíbles, sino por ser los cazadores que, aparte de cazar a una nahuala, se comieron una de sus piernas cuando ésta todavía tenía la forma del animal, aquel que parecía solamente un venado cualquiera, y terminó convirtiéndose en la maldición que los acompañó hasta el último aliento de vida. El siguiente relato que te voy a contar fue escrito por Chemo San Juan, basado en eventos del exsargento Pérez Balcazar. La mujer que se convirtió en un nahual. Relato de un exmilitar. Esto que les quiero contar lo traigo muy presente y por más que busco una explicación lógica, no existe alguna. De hecho, se salió de la realidad y al día de hoy no logro sacarlo de mi mente. Como militar de un batallón de infantería en un campamento de Morelia, Michoacán, en México,
me sucedió un aterrador evento. Duré muchos años activo donde fui mudo testigo de increíbles sucesos en la sierra norte y sur del país, así como en pueblos y ranchos, pero lo que nos tocó vivir justo en una localidad del estado de Michoacán me llevó a renunciar al ejército en aquellos tiempos de mi juventud. A la edad de 19 años me enrolé en la Secretaría de Defensa pues quería servir a mi país, sin imaginar que esto no sería un juego y tarde comprendí lo que viven muchos militares, marinos y fuerzas federales allá en la sierra donde se ocultan esas bestias. Era un joven al que le gustaban mucho las aventuras. Mis primos y hermanos me contaban una infinidad de anécdotas y sucesos con seres que venían de lugares lejanos. Otros que supuestamente raptaban criaturas y los ocultaban en la tierra hueca. Pero de todo esto jamás les creí una palabra. Así que para salir de la duda causé alta en el área de infantería. Y fue donde comprendí que todo lo que decían era verdad. Teníamos prohibido hablar sobre los asuntos de inteligencia, en especial de los archivos clasificados, donde solo un área especial militar podía entrar y tomar control de todo lo que pasaba en aquellos lugares lejanos. En una ocasión nos mandaron a un pueblo muy adentrado en la sierra del estado de Michoacán, allá en un pueblito en el cual los grupos de bandoleros tenían el control de todo, y por ende los habitantes se cansaron de esa situación e hicieron sus propios grupos para defenderse. Los grupos del otro bando tomaron represalias contra los campesinos del lugar, y esto para asustar a los vecinos del pobre ranchito. Llegamos un día viernes en convoy e inmediatamente nos instalamos en campamentos estratégicamente uno del otro, para así cubrirnos de alguna trampa o agresión sorpresa. Cada una hora se tenían que realizar los rondines. En cada camioneta íbamos 6 elementos del batallón. Así pasaron los primeros días. No había datos ni señas de algún grupo de malhechores, hasta que en una ocasión patrullando por la noche, no recuerdo bien la hora, pasamos por la plaza del pueblo. Ahí entre la multitud miré pasar a una joven y hermosa mujer. No sé por qué, pero esta llamó mucho mi atención y de inmediato me robó el alma. Esa primera vez que la miré llevaba un vestido típico indígena del lugar, un largo pelo que le llegaba hasta la cintura, el cual no me dejaba ver por completo su rostro. Muy cortés me sonrió y estiró su mano haciendo un gesto de saludo. Sin saber qué hacer como pude respondí generosamente. Nos dijo que éramos bienvenidos y hasta me dio las gracias por cuidar al pueblo de los enemigos. Unos cuantos metros más adelante dobló por una esquina. Supuse que por ahí vivía. Quedé hipnotizado con su belleza mientras que mis compañeros militares de mí se reían. Volvieron a pasar los días y el adversario seguía sin aparecer aún. De hecho, mi teniente solicitó nuestro regreso al campamento, argumentando que no había tal grupo contrario, y que posiblemente el pueblo por algún motivo inventó todo, pero no sabíamos la suerte que nos esperaba. Una tarde de pronto sonó una alarma que teníamos instalada en el perímetro del búnker, y cuando el soldado de guardia revisó el área, descubrió que era la chica que conocí en el pueblo y traía una canasta con alimentos. Me autorizaron recibirla, así que ella se acercó y nos dijo que en plan de buena actitud, sus padres nos mandaban estos alimentos esperando que ya nos fuéramos y llegáramos con bien a la base. De la comida me olvidé, lo que más anhelaba era poder admirarla aunque fueran solo unos segundos. Eso era más que suficiente antes de que se perdiera en la oscuridad de aquella carretera, donde por cierto comenzaba a cuestionarme cómo le hizo para encontrarnos. Pasaban los días y a la misma hora llegaba con alimentos aquella joven de cabellos oscuros, que con la luz de la luna se tornaban luminosos y a la vez dejaban ver su tierno rostro, así como su blanca y tersa piel. Me encontraba totalmente enamorado ahora, aunque no supiera ni siquiera su nombre, dónde vivía o a qué se dedicaba, pero estaba dispuesto a averiguarlo. En otra ocasión, realizando un rondín por la plaza, me percaté de que un grupo de ebrios estaban molestando a la muchacha al pasar por ahí. Sin pensarlo, me acerqué y pregunté que si se encontraba bien. Con una voz tierna y cálida me respondió que sí, que me agradecía la atención. Sin dudarlo, aproveché para preguntar su nombre y me dijo que se llamaba Brígida y que vivía unas calles de ahí. Ya tenía días que la había visto caminando sola por esta plaza,
Agregué y le cuestioné que si era casada o tenía algún tipo de relación. Hasta le invité a que tuviera cuidado, insistí para que no anduviera tan sola, ya que no era tan seguro el pueblo. Me agradeció nuevamente y se marchó. 3 días después de que la encontré, pasamos por la orilla de la carretera, y ahí observamos una gran cantidad de gente la cual exigía justicia. Mi teniente de inmediato marcó el alto. Yo indiqué que avanzáramos un bloque de militares para mirar qué ocurría ahí. Al detenernos frente a la multitud, allí en el piso observamos el infortunado cuerpo de un hombre del rancho, el cual estaba totalmente irreconocible y le faltaban algunas partes. Lo primero que hicimos fue asegurar el área. Retiramos a la gente y de entre los curiosos logré escuchar qué decían. Otra vez esa bestia ya despertó. Tenía mucho que no se sabía de ella. Ahora ya nadie podrá detenerla. Se nutre de ojos para ver mejor, lenguas para tener más sabiduría, y corazón para entender al hombre. Ya está de regreso este ser y con más hambre. Ya tenía rato que se había calmado. Dios nos proteja porque acabará con el pueblo completo. Ignorando todo lo que había escuchado, procedimos a despejar el área y evacuar a los curiosos. Nuestro teniente había mandado a vigilar la entrada y salida del pueblo, porque se creía que algún malhechor quería dañarnos psicológicamente y había comenzado a jugar con nuestra paciencia. Al otro día muy temprano me tocaba salir franco. Como no sabía qué hacer, decidí ir a la plaza para ver si de casualidad me encontraba Brígida. Solo que ese día estaba sin éxito, y al pasar todo el rato en ese lugar esperándola, sin darme cuenta ya había caído la noche. Caminé como una hora al búnker de inteligencia militar, y desanimado de mi mala suerte pateaba las piedras. Pero de repente mis ojos se iluminaron al ver nuevamente a la chica venir hacia mí, ahí entre la oscuridad del bosque. Me acerqué y la saludé, solo que no me reconoció, y hasta la miré algo rara. Le dije, «¿Que ya no te acuerdas de mí? Soy el soldado de aquella noche». Ella contestó nerviosa y volteando para todos lados como cuidándose para que no la reconociera nadie. «Sí, sí recuerdo. Muchas gracias por brindarme su ayuda. Y como muestra de mi gratitud, lo invito a mi casa para tomar un café y de paso conozca a mi familia». Sin pensarlo dos veces acepté la invitación. Por fin conocería su casa. Cuando llegamos noté que la vivienda era muy humilde, pero estando adentro se sentía una vibra muy extraña y un olor a descompuesto que no puedo describir, aparte de que nunca miré a su familia. Platicando con ella se me pasó el tiempo y cuando me despedí ya era muy tarde. La muchacha me dijo que cuando quisiera podía regresar, que era bienvenido. No cabía de alegría, por fin me había acercado a la hermosa mujer y poco a poco la conquistaría. Ya encaminado, feliz y contento, me dirigí al campamento. De pronto del camino me salió un hombre de avanzada edad, quien amablemente me saludó y me dijo, «Mire, joven, no sé cómo decírselo, pero por favor tenga mucho cuidado por donde ande y más con quien se junte. En este pueblo existe un ser maligno que se come alguna parte de su víctima, y por lo regular escoge a hombres muy jóvenes, les quita la lengua y los ojos, y lo más impactante, el corazón para saber quiénes son sus seres queridos». Sin ser grosero le agradecí al campesino por la advertencia y seguí mi camino. Pensaba que lo que me había dicho aquel hombre ya de edad avanzada solo eran alucinaciones de él. Al otro día volvió a amanecer un hombre con las mismas características que el primero, cerca del parque del pueblo. Esa noche en mi rondín me percaté que Brígida, ya siendo muy tarde, se encontraba en el bosque aún. Llegué a pensar que venía a verme y por ese motivo le dije a mi compañero de guardia que tenía que ir al baño. Creí que ella quería sorprenderme y por eso me dispuse a seguirla. Caminaba a pasos agigantados, solo que metros adelante me di cuenta que ella se dirigía a un lugar muy poco alumbrado por la luz de la luna, y este no era el camino hacia su casa ni al búnker. Tal vez tenía un enamorado, así que sin hacer mucho ruido me le acerqué un poco, y vi cómo ella se iba internando en lo más oscuro y tupido del bosque. Cuando por fin salió de entre los árboles, miré que caminaba con un hombre, y ahí me sentí traicionado porque no fue sincera conmigo. Pero eso no fue todo. De pronto miré cómo ella rodaba por el suelo, 4 veces a su costado izquierdo y 3 más a su derecha.
y al incorporarse lo hizo, pero ya convertida en mi mayor pesadilla. Trataré de describir a detalle todo lo que miré esa última noche. Espero y sea entendible. Ella se convirtió en un ser indescriptible, el cual era mitad mujer y mitad animal, pero con rasgos de masa muscular desproporcionada, una dentadura perfecta y unas enormes patas así como garras afiladas. Al estar completamente desarrollada, solo miré cómo levantaba por los aires al hombre con el que caminaba, y este no hacía nada para defenderse, a pesar de que era agredido por esa impresionante bestia nahual, la cual se llevó parte de las entrañas de este a su boca, y observé cómo disfrutaba de esto. El hombre estaba como dominado por una extraña energía, pero a consecuencia del dolor que sintió fue que lanzó un grito muy desgarrador y suplicaba piedad. Quedé petrificado cuando vi aquello. No sabía qué hacer ni cómo pedirle ayuda a mi agrupación, que estaban a unos cientos de metros de ahí descansando. La luz de la luna se reflejó entre los enormes árboles, y al ver tan espeluznante escena de horror quedé mudo, como pude salir corriendo sin hacer el menor ruido posible, esto para que la mujer nahual no me viera. Así que como alma que lleva el diablo corrí y al llegar al búnker, me subí a la camioneta para despertar a todos y con una voz entrecortada, les pedí que nos fuéramos del lugar ya que estábamos en un serio peligro. En ese momento en que les estaba contando quién en realidad era la que causaba los daños en el lugar, acababa con el ganado y demás animales sembrando el temor, fue que nos percatamos que nos aventaron una parte humana de entre las sombras. Esto como advertencia de que nada teníamos que hacer en ese lugar. De inmediato la mitad de la tropa palideció al ver que estábamos frente a un gran peligro, pues ese feroz nahual reclamaba su territorio, aquel que siempre fue de la bestia del bosque. De inmediato levantamos las cosas del lugar. Mientras un grupo nos cuidaba las espaldas, salimos como pudimos de aquel extraño rancho. Ya en el camino mis compañeros desconcertados le reprocharon al teniente encargado de la misión el por qué no le habíamos hecho frente a esa cosa. El teniente algo nervioso y de una manera muy madura dijo: «No puedes luchar contra lo que no es de Dios. Si le hacemos frente habrá consecuencias catastróficas. Podríamos haber acabado a esa bestia, pero mañana amanecerá el cuerpo de quien en realidad es, y aquí nos acusarían de todo menos de habernos defendido. Todas esas bestias cuando son acabadas regresan a su estado humano, además de que la orden que tengo es la de movernos de regreso al batallón». Todos coincidieron en que el mando hizo bien las cosas, y ahora me preguntaban y pedían que de nuevo describiera todo lo que me había sucedido en el bosque. Pero la verdad yo no podía ni hablar, quedé en estado de shock, y lo que menos quería era recordarlo. A raíz de esto tuve que recibir terapia psicológica durante un año. Hasta el día de hoy vivo alejado del ejército, y pensando en el destino que hubiera tenido con esa mujer, si me hubiera aceptado como su pareja. La historia que te voy a narrar a continuación fue escrita por Jesús Guzmán para Guerrero de Luz. Manada. Historia de horror. Era el verano de 1999, en un remoto pueblo de los cerros pocos poblados del suelo mexicano. Junto a unos amigos excursionistas padecimos una de las experiencias más aterradoras de nuestra existencia. Tengo conocimiento que fueron muchos los que ya tuvieron encuentros con estos seres, pero hasta ahora jamás leí o escuché uno similar al nuestro. Es por eso que junto a mi amigo Enrique, estuvimos en común acuerdo de que yo escribiera nuestra historia, y esto con el fin de que llegue a aquellos que al igual que nosotros son aficionados a los campamentos y travesías realizadas en los cerros y montes. Yo me llamo Yair, nacido en un estado llamado Guanajuato aquí en México. Los eventos que conocerán a continuación, tal cual se los mencioné al inicio, ocurrieron en una zona perteneciente a estas tierras. En esas épocas, mi padre trabajaba en una pequeña empresa de turismo. Desde nuestra muy corta edad solía llevarnos junto a mi madre y hermanos a conocer los lugares más hermosos que el mismo oficio le exigía visitar.
Cabe mencionar que eso ocurría solo cuando quedaban asientos disponibles, ya que normalmente la combi iba completa. Esa rutina se expandió hasta nuestra adolescencia. Siempre y cuando hubiera lugar, colmados de alegría nos aventurábamos para cualquier sitio, y como la empresa era de un amigo cercano a mi padre, jamás tuvimos inconveniente. Cuando mi hermano mayor cumplió la mayoría de edad, se unió a ese negocio. Le dieron su propio vehículo, el cual se convirtió en su elemento de trabajo. A diferencia de mi padre, él solía ser más reservado aún con la combi, por la que nunca lo usábamos para viajar. Una noche, cuando yo ya contaba con 17 años de edad, se nos ocurrió a mis amigos y a mí pedirle que nos llevara a un pueblo turístico, donde queríamos pasar el fin de semana. Comenzábamos las vacaciones, así que queríamos disfrutarlas desde sus inicios, y nada mejor que ir a visitar ese lugar pensado, ya que no quedaba muy lejos. Solo tenía que llevarnos y luego recogernos a los 2 días. Le ofrecimos dinero, pero aún así no quiso aceptar. Mientras intentábamos convencerlo, mi padre escuchaba atentamente la conversación. Una sonrisa se dibujaba en su cara, pues él sabía que sería una tarea muy difícil lograr que nuestro hermano aceptara el trato. Ya dejen de llorar, muchachos. Él tiene cosas más importantes que llevarlos a ustedes de vacaciones por ahí. No sean llorones ya. Miren, yo tengo que hacer un viaje este fin de semana. Hasta ahora hay 4 asientos libres. Si estos no se ocupan en esos días, los llevo. Eso sí, me van a tener que pagar un poco más. Yo voy a andar por ahí, los llevo y los dejo. Desde ahí no me verán hasta el otro día, y ni crean que los voy a llevar a donde ustedes dicen. Yo voy a un pueblo que está al límite del estado. Tiene mucha zona rural y tengo entendido que son pocos los que usan sus montes para acampar ahí. Ya lo conocerán. Y entonces, ¿aceptan o no? Antes de que me arrepienta, chamacos malcriados, interrumpió con su particular y bruta manera de hablar mi padre. Mi amigo y yo nos miramos. Los otros 2 muchachos estaban entusiasmados con el lugar precisamente elegido. Pero mi padre tenía razón. Mi hermano no iba a cambiar de opinión. Ningún otro transporte público querría llevarnos con todas las cosas que acostumbrábamos a cargar, entre ellas algunos fusiles. Ya lo habíamos intentado antes, o se negaban de inmediato o nos querían cobrar el doble. Por otro lado, tampoco podíamos perder más tiempo. Cuando mi padre decía algo así, tenía que recibir una pronta respuesta, o después se ponía más terco que mi hermano. Ok, papá, creo que sé cuál es el pueblo que nos dices. Si no me equivoco, la última vez que nos llevaste ahí, nosotros éramos aún niños. Pero ¿estás seguro que se puede excursionar por esos lugares? Mira que nosotros conocemos casi todo el estado, y nunca oímos que ese lugar fuera recomendado para realizar esta clase de actividades. Le respondí dudoso. Van a seguir llorando. Ya me dicen de una vez si irán o no. Yo no me ando con rodeos. ¿Y qué importa si nadie acampa en esas tierras? Mucho mejor para ustedes, ¿o no? Tendrán todo lugar disponible a su antojo. Pero ya mejor me retracto y no los llevo a ningún lado, amenazó. No, señor, espere. Claro que aceptamos ir. Y nadie mejor que usted para que nos lleve. Nosotros le avisamos a los otros 2 sobre el cambio de lugar. No se preocupe por eso, le rogó mi amigo a mi padre. Esa noche acordamos con mi padre sobre el viaje. Tal como nos explicó, nos llevaría junto a los turistas hasta el pueblo. Y a partir de ahí lo demás ya correría por nuestra responsabilidad. Pero sin darnos cuenta estábamos firmando nuestra propia sentencia. Creo que esa mañana de sábado fue la más esperada del año. Siendo las 6:30 de la mañana, ya íbamos adentro de la combi junto con mi padre rumbo a la empresa. En tanto él daba un largo bostezo, nosotros repasábamos paso a paso lo que teníamos proyectado realizar. Cuando llegamos nos recibió el dueño de la combi, y como ya les había dicho, él era un amigo de la familia. Se quedó con nosotros platicando mientras mi padre atendía los asuntos correspondientes. Conforme pasaban los minutos, iban llegando los turistas, de otros estados la mayoría. Eran las 8 de la mañana cuando volvíamos a abordar el vehículo para por fin comenzar el viaje. Nos llevaría unas horas en llegar, pero las ansias reducían el tiempo. Llegar y volver a ver ese lugar me trajo nostalgia. De por sí el pueblo había cambiado mucho, pero el aire puro que se respiraba ahí era el mismo.
Cuando arribamos al hotel nos bajamos todos. Ese fue el momento en que nos despedimos de mi padre. Me dio un mapa con las coordenadas e indicaciones. Y luego de darnos un abrazo a todos, nos pidió que nos cuidáramos mucho. Se lo dijo en especial a mi amigo Enrique, quien con 21 años de edad en ese entonces era el mayor de todos. Con las enormes mochilas a nuestras espaldas comenzamos a alejarnos del pueblo para adentrarnos en el monte. Un sol radiante calentaba las calles de terracería. Nada podía salir mal. En el trayecto los muchachos me preguntaban si conocía el camino. Les explicaba que ya había venido a ese pueblo, pero que nunca caminé por la zona donde íbamos. Guiados por el mapa llegamos a un sendero largo y estrecho. Transitando ya por este, vimos en las cercanías algunas precarias casas y unos pocos animales pastando libres. Divisamos a un señor caminando entre la maleza. Llevaba sobre sus hombros lo que parecía ser un animal faenado. A uno se le ocurrió detenernos para preguntarle si estábamos en la dirección correcta, pero por la rara manera con la que nos miraba, preferimos continuar sin entablar diálogo alguno. Esa incómoda sensación de sentir que no éramos bienvenidos es lo que literalmente él nos expresaba con sus ojos. Aunque por parte parecía sonreír, su aspecto era digno de generar desconfianza. Luego de caminar por 2 horas llegamos al lugar. El cansancio nos había dejado deshechos, pero al observar cómo era el espacio, sentimos que valió la pena eso y mucho más. Era tal cual nos lo habíamos imaginado. Un esplendoroso espacio verde rodeado de árboles y montañas, conjugado con un pequeño caudal de agua cristalina que, con el color azul del cielo y las blancas nubes trasladándose lentamente sobre este, hacían que cualquiera que lo contemplara quedara maravillado con tan sublime belleza del paisaje. Nos quitamos las mochilas y corrimos como niños eufóricos de felicidad hacia el arroyo. Sumergimos las cabezas y nos refrescamos a gusto, para luego comenzar a arrojarnos agua con las manos a la vez que reíamos como locos. De repente un ligero gruñido sobresalió de entre las risadas. Asimismo, casi instantáneamente, un fuerte mal olor. Yo fui el primero que se percató de eso. Cuando volteé y lo vi, les aseguro que el escalofrío que me invadió me quitó toda la alegría que tenía. Un enorme cerdo de cuero marrón con manchas oscuras pasaba por el otro lado del caudal. Mas fue ver quién lo acompañaba lo que mayor miedo me generó. Era el mismo señor que habíamos visto horas antes, mirándonos de la misma manera despectiva. Un rotundo silencio aconteció cuando los demás lo vieron también. Aparte de ese cerdo aparecieron otros más, todos de descomunal tamaño. El hombre prosiguió su curso sin quitarnos la vista de encima, a pasos lentos como queriendo retrasar su embarazosa presencia en el lugar. «Buenas tardes, señor. Disculpe si lo molestamos. Nos dijeron que aquí podíamos acampar. Esperamos no habernos informado mal». Se animó a decirle esto a Enrique. El campesino cambió su actitud por completo al oírlo, y ahora, mostrando una enorme simpatía, nos dijo que no había ningún problema, que nadie hacía eso en la zona, pero que nos despreocupáramos por esto. Éramos libres de hacer lo que quisiéramos. El intercambio de palabras duró tan solo unos segundos. Poco a poco se comenzó a quitar esa desconfianza que le tenía, pues hablaba de una manera humilde y educada. Nos contó que él solía llevar a sus animales por ahí, que si necesitábamos algo lo podíamos encontrar en una cabaña que estaba a unos 2 kilómetros en el monte, mientras señalaba la dirección haciendo un gesto con su cabeza. Luego de eso se marchó con la manada de cerdos caminando por detrás de él, y por gracia de Dios se llevaban ese insoportable olor con ellos. De a poco lo fuimos perdiendo de vista, y una vez que quedamos solos de nuevo comenzaron los interrogantes. El hombre aparentaba unos 60 años de edad. No nos sorprendió que caminara tanto como nosotros debido al buen estado físico que tenía. Era delgado, pero sus músculos estaban bien marcados. Estaba sin camisa, por lo que notamos una gran mancha hemática sobre su espalda y pecho. Recordamos que traía cargando un animal cuando lo vimos por primera vez, así que en eso tampoco nos alertó. Sin embargo, sí nos parecía extraño que viviera por ahí. El lugar donde estábamos parecía ser el final de todo trayecto. Es más, el único camino que había marcado era el que nosotros habíamos recorrido para llegar. Todo alrededor era puro monte, pero ¿qué más daba? Ya estábamos ahí.
y por consiguiente nos ocupamos en disfrutar al máximo la corta estadía. Dos de nosotros nos quedamos a poner las carpas mientras que Enrique y el otro se fueron a probar suerte con la casa. Pasando algunos 40 minutos regresaron con un conejo, argumentando que sería suficiente para la cena. No obstante, tenían un semblante de preocupación. Cuando les pedimos que nos dijeran qué ocurría, revelaron lo que encontraron en el monte. Hallaron varias huellas de cerdos en un lugar determinado, como así también excremento. Lo extraño es que estos no eran de los animales. Parecían ser humanos, y no habían pisadas de hombres en las cercanías. Nadie quiso darle más importancia al asunto. Eso debido a que ya comenzábamos a preocuparnos. Era la primera vez que estábamos en un lugar desconocido y muy alejado de la gente. Básicamente estábamos a la merced de todo lo que pudiera ocurrir en un lugar así. La noche cayó. Risas, anécdotas, cantos y unos tragos hicieron que la jornada terminara de manera espectacular. Cerca de la medianoche nos introducimos a las carpas para dormir. Nos despertó lo que sería la parte terrorífica de este relato. Todo fue muy rápido. En solo segundos se desarrolló la atrocidad. El grito desgarrador de uno de los muchachos suspendió el tranquilo descanso. Se le unió el de Enrique, quien era con el que compartía la carpa. Cuando nosotros salimos lo vimos correr en dirección al monte. Delante de él y tenuamente alcanzamos a ver a un enorme cerdo, arrastrando a nuestro amigo hacia el mencionado lugar. Lo llevaba con los colmillos de su hocico clavados en el hombro. El rastro de líquido rojo que dejaba al paso evidenciaba la brutalidad de la herida. Los tres lo seguimos, y aunque les parezca imposible, la velocidad con la que el animal se movía era sumamente superior a la nuestra. Gracias a sus gritos podíamos orientarnos para seguirlo, pues a pesar de que la luz de la luna ayudaba un poco, la cantidad de maleza dificultaba nuestra visión. De manera repentina dejamos de escucharlo, pero segundos después de un alarido de dolor tan potente que nos heló el alma. Cuando llegamos al sitio lo vimos tendido sobre el suelo. Estaba ya desmayado. Horrorizados observamos cómo aquella salvaje bestia le estaba comiendo los pies. Por la portentosa imagen quedamos inmóviles, absortos en un exuberante pavor. De la nada y uno a uno comenzaron a aparecer los demás cerdos. Enrique reaccionó tomando un palo del suelo y con este se abalanzó sobre el animal que estaba devorando a nuestro amigo. Hasta que una voz ya familiar para nosotros se oyó desde las penumbras de los árboles cercanos. Era la del viejo, pero no fue a él quien vimos salir. Cada una de mis entrañas se estremecieron de un terror aún más inmenso, por no poder dar crédito de lo que mis ojos miraban. Era como un cerdo también, o un monstruo parecido. No lo sé. Estaba erguido como un hombre parado en sus patas traseras. Sus ojos eran idénticos a los de un humano, a excepción de que tenían un color rojo que brillaba en la oscuridad. Volvió a hablar, disipando así las dudas de que se trataba del viejo. «Aquí ya no son bienvenidos. Solo nosotros cazamos aquí. Lárguense si no quieren terminar como su amigo». Terminando de decir eso, entendimos que nuestras vidas pendían de un hilo. Dependíamos de la voluntad de ellos para sobrevivir. Lo digo porque los otros cerdos adquirieron la misma postura del viejo. Todos se pararon en sus patas traseras y comenzaron a insultarnos. Incluso el cerdo que se estaba alimentando de nuestro amigo. El viejo volvió a usar el gesto de mover la cabeza, no más que ahora para señalarnos que debíamos recoger a nuestro amigo y marcharnos de ahí. Obedecimos inmediatamente. Con el herido cargado sobre Enrique, escapamos de esas bestias lo más rápido que pudimos. Esa carrera es la que nadie en su vida desea vivir, que es de la cual depende la propia vida. El instinto de supervivencia realmente nos da la facultad de hacer o soportar cosas inimaginables, pues corríamos sin importarnos el daño que nos hacíamos al cruzar sobre las ramas secas y llenas de espinas. Yo perdí uno de mis zapatos, por ejemplo. Cuando llegamos al campamento tenía la planta de mi pie destrozada. Sin embargo, todavía no estábamos a salvo. Alguien nos estaba esperando en ese lugar. Las dos carpas estaban totalmente destrozadas y nuestras cosas esparcidas por todos lados. Cerca de las brasas que quedaron de la fogata que habíamos encendido, estaba sentado ese ser. Era el inusual cerdo que vimos con el viejo esa tarde, el de cuero marrón y manchas oscuras. Entre sus manos semihumanas sostenía los restos del conejo que nos había sobrado de la cena.
Cuando nos vio llegar no se inmutó ni nos dijo nada. Simplemente nos observó con unos funestos ojos, mientras producía una diabólica risa. Temblando de terror nos acercamos para tomar las cosas más importantes y salir de ahí. Se me pasó por la mente los fusiles que Enrique había llevado, pero cuando los busqué con la mirada no los hallé. Asumo que mis amigos pensaron lo mismo ya que los veía remover las cosas, pero tampoco los encontraron. ¿Creen ustedes que si sus fusiles siguieran aquí yo continuaría comiendo tranquilo como lo estoy haciendo ahora? Eso y todo lo que nos sirvan ya nos pertenecen a nosotros. Váyanse de aquí si no quieren que su amigo fallezca, nos dijo cuando finalmente habló, demostrando así que era una bestia como los otros. Luego de alejarnos un buen tramo de ese último monstruo, recién nos detuvimos. Usamos los elementos del botiquín de primeros auxilios para curar la herida de nuestro amigo, que para ese entonces Enrique ya había logrado detener la hemorragia. Temíamos también que las baterías de las linternas no alcanzaran hasta llegar al pueblo. Temblábamos de horror con solo imaginarnos que esas bestias cambiaran de opinión y nos siguieran. Eran nahuales. Esos desgraciados eran unos brujos nahuales. Efectivamente escuchamos sobre la existencia de esos brujos, pero nunca habíamos visto uno. Ni mucho menos pensamos que algún día me tocaría ver a una piara completa de ellos. El agonizante por ratos recuperaba la conciencia, aunque creo que para él era mejor permanecer sin lucidez hasta que llegáramos al pueblo, pues yo no quería ni pensar cómo reaccionaría al descubrir que una de esas bestias se alimentó de sus pies. Cuando por fin llegamos al pueblo, lo dejamos en manos de los médicos. Llamé a mi padre y con tono tembloroso me respondió que ella mismo venía por nosotros. Llegó con tres amigos más, entre ellos el jefe de la empresa. Ellos portaban fusiles, querían salir en busca de esos brujos para darles fin a sus vidas. Los mismos médicos del pequeño hospital les aconsejaron que no lo hicieran, pues estos podrían acabar con todos fácilmente. Ellos sabían que en lo profundo del monte vivía un grupo de esos brujos, pero aseguraron que nunca habían agredido de esa manera a alguna persona. Nosotros nos aventuramos al lugar sin consultar a nadie del pueblo. Si lo hubiéramos hecho, nos habrían advertido sobre la mala idea de cazar ahí, ya que esos seres oscuros son muy territoriales. Siendo así, tal vez las cosas hubieran resultado muy diferentes, pero el daño ya estaba hecho, y la sed de venganza se regresó con nosotros a la ciudad. Nuestro amigo terminó perdiendo sus extremidades en su totalidad. Las bacterias y demás cosas que ese nahual le transmitió a través de su saliva le provocó una necrosis, por lo que tuvieron que amputarle ambas piernas. La misma condición comenzó a afectarle la mordida del hombro. Meses después a todo esto, él cayó en depresión, a la vez que juraba que ese ser de humanoide lo atormentaba en su mente. Eso fue lo que finalmente lo empujó a que una fría noche acabara con su propia existencia. El tercero prefirió cortar toda comunicación con nosotros, perdido en una nube de irrealidades que únicamente las adicciones pueden brindar. Solo Enrique y yo mantenemos nuestra amistad aún, intentando cada día de nuestras vidas reprimir los deseos de venganza, como así también el terror de volver a vivir algo similar. Decidimos compartirles esta historia para que sean muy precavidos. Jamás deben adentrarse a lugares que no conocen. Uno nunca sabe con qué se puede encontrar ahí. Y si lo hacen, sospechen de todo, aunque frente a sus ojos se presente una simple e inocente manada.